En el nombre de Adán, misericordioso y compasivo, gracias por ahí, por su paciencia. Vamos a tratar con el nombre de Razak. Vamos a ir en la manera más rápida que podamos, pero al mismo tiempo de la manera más eficaz que podamos también para tratar de tomar el beneficio que es lo que tiene. Este nombre, Razak, en su origen lingüístico, su significado es aquel que beneficia, aquel que beneficia. Otro de sus derivados es el que da sustento o da provisión. O el que da o mantiene las formas de vida, que da provisión a las formas de vida, todo y con las cosas creadas. Implica a veces las cosas que uno ve aún inertes ante su percepción. Allah subhanahu wa ta'ala es el Razak, el que provee. Hay una historia que quería concentrarme en ella en ese día, y es la historia de María. Tenía la ley aquí. A Sura o capítulo 3, al día 42, donde el creador de los cielos y la tierra dice que dio a María al cuidado de Zacarías. Zacarías, algunos de ustedes bien saben de que Zacarías era el padre de nada más y nada menos que Juan el Bautista, el primo hermano de Jesús, pasar sobre él. Y a Zacarías se le fue dado el. Y Zacarías viene siendo prácticamente el nieto de David. El nieto de David va a ser sobre él, hijo de Salomón. La última persona que construyó el templo, que lo único que queda de este templo construido en la ciudad de Jerusalén es sus pilares. Lo único que queda es este templo construido con la intención de adorar allí dentro un solo Dios. So, a Zacarías se le dio el cuidado de María, y por una ocasión que entró Zacarías al recinto o al cuarto donde se encontraba María, notó de que ella tenía en su mesa frutos que únicamente se daban en el verano, ella los tenía en el curso del invierno, y María prácticamente estaba restringida al cuidado de Zacarías en el templo, es decir, no tenía contacto con ninguna persona, o no tenía la habilidad de ir al mercado ni nada de este tipo de cosas. So, en su asombro, Zacarías pasa sobre él, preguntó a María, ¿de dónde viene esto? Y ella contestó a él, viene de Alá, el mejor de los proveedores. Él da el sustento sin límites a quien él quiere. Y fue basado en esta recordatoria a Zacarías, que Zacarías fue e hizo la súplica, que es bien famosa aún en la Biblia, lo mismo que en el Corán, donde va y suplica a su Señor, le glorifica y le dice de que en verdad él siente de que sus huesos están débiles y su cabeza ya está llena de cana, y que conceda después de él un heredero, un hijo, porque sabemos de que él presenció literalmente en esto de estas frutas que estaban dándose en el invierno, a pesar de que únicamente eran producidas en el verano, en la mesa de María, relacionó de que esto fue un milagro del más altísimo. So, cuando suplicó, también estaba esperando, dicen las personas de conocimiento, estaba esperando de que un milagro sucediera tal como sucedió esa provisión de las frutas para María, y pidió de que el creador del cielo y la tierra le diera de él un hijo, el cual iba a llevar prácticamente, iba a legislar después de la muerte de Zacarías, a seguir con el legado de todo y cada uno de sus descendientes de la adoración de un solo Dios. Y esto fue una de las razones que él dio: en verdad yo estoy viejo y quiero que con alguien de mi descendencia continúe esta enseñanza de recordar a la gente de quién es el más altísimo. Y cuando se le fue anunciado de que se le iba a dar un hijo, él explicó de cómo iba a ser posible. Sí, él ya estaba de edad y su mujer ya estaba en edad de prácticamente pubertad, incapaz de poder quedar embarazada. Y se le fue dicho de que para el canal de los cielos de la tierra no había nada imposible. Y después de esto, él aún persistió en tratar de averiguar o pedir más bien al Señor de los cielos por una señal de que esto se iba a llevar a cabo. So, basado en ese principio de que él vio de que provisión estaba llegando a María, pidió y el creador le consiguió la bendición de Yahya o Juan el Bautista. Le fue dado como hijo a Zacarías.
Yo creo que yo, ustedes me siguen escuchando todavía. No sé si la hermana Estefanía. Ok, alhamdulillah. Ok, so, en el contexto textual, en el Corán está mencionado en el Sura 51, Aleya 58, y ocurre en su forma de verbo, al-Rasak, ocurre una vez, y en su derivado, el que provee o el proveedor, ocurre cinco veces más en el Corán. En una de ellas está en el capítulo 5, Aleya 114, repito, capítulo 5, Aleya 114, en el otro está en el capítulo 22, Aleya 58, en el otro está en el capítulo de los creyentes, el 23, Aleya 72, después de esto está en el 34, Sura 34, Aleya 39, y también se encuentra en, la, en el Sura 62, Aleya 11, donde hay que Allah subhanahu wa ta'ala es el que da provisión y es el mejor de los proveedores. Es decir, su sustento va más allá de lo que uno puede contar con él, lo que es normalmente uno espera, lo físico. Pero vemos de que cuando uno levanta sus manos, ¿verdad?, en súplicas, aún en algunas fotografías donde tienen a Jesús, de acuerdo con lo que ellos dan a creer de que este Jesús, le enseñan con sus manos abiertas, porque simbólicamente, si uno está pidiendo algo físico, lógicamente en unas manos cerradas no va a entrar nada. Y si uno está pidiendo algo espiritual, pues lógicamente también ese pecho o espiritualmente también tiene que estar abierto a esta provisión para poderla recibir. Uno puede empezar a pedir por sustento, a pedir por guía, y cada que llega la guía, uno rehúse a ella porque simplemente está cerrado o no quiere abrirse a la misma. So, desde este punto de vista siempre es importante de que cuando uno pida primariamente esté abierto y sepa que quien le está dando le va a dar de ambas provisiones, lo que uno necesita físicamente y lo que uno necesita espiritualmente también. Allah subhanahu wa ta'ala es al-Razzaq, el mejor de los que da provisión cuando uno está en una necesidad, y siempre estamos en necesidad. Siempre que uno tenga una necesidad, es importante levantar sus manos y pedir, oh, ya al-Razzaq, oh, dador de sustento. Es más, todos estos nombres y atributos, cuando uno los ve como están ejercitados, hay una súplica que uno hace cuando entra a la mezquita. Y es, oh Señor de los cielos, abre la puerta de tu misericordia. Oh Señor de los cielos, abre la puerta de tu misericordia. Cuando uno sale de la mezquita, uno dice, oh Señor de los cielos, abre la puerta de tu sustento, al-Razzaq. Abre la puerta de tu sustento, oh Señor que provees, abre la puerta de tu sustento. Uno pide por su misericordia espiritual y eventualmente alguno sale a buscar es el sustento de todo lo que implica con lo físico. Por eso uno pide de que Dios le conceda su sustento físico también. Sus implicaciones, ¿qué lleva a que la persona que tiene una fe en Dios sepa de que Dios es el que provee? Primero lo libera de estar preso o creer o pensar de que lo que uno va a tomar de sustento depende de lo que uno haga o deje de hacer. El profeta Mohammed, pasa sobre él de esto, dijo de que el sustento que ha sido escrito o prescrito para uno, así uno trate de correr de él, le va a alcanzar. Como uno vulgarmente dice, lo que es para uno es para uno. No importa qué uno haga o deje de hacer. Vemos de que ese es como una prueba para nosotros como personas que trabajamos por muchos años y no terminamos consiguiendo lo mismo que consiguen otros que no trabajan nada. Hay personas que nacen con esa bendición de tenerlo todo, hay otros que no. Hay otros que su provisión ha sido restringida. Yo sabe mejor del porqué de la misma. Uno no puede editar fortuna o editar a alguien de afortunado o desafortunado basado en lo que uno tiene. Porque puede hacer que aquel que se le ha dado mucho con esa misma fortuna se haga ingrato a quien creó. Y aquel que tiene que todo el tiempo suplicar esté en una, va a estar en una mejor posición que aquel que tiene y no se acuerda de su creador. So, Dios en su misericordia sabe qué darle a uno y en qué cantidad. So, esto lo lleva a que uno tenga una tranquilidad de que no depende de uno lo que uno haga o deje hacer. Más no obstante, no quiere decir tampoco de que no
haga o ponga el esfuerzo necesario para tratar de conseguir. Que tampoco pierda la esperanza en saber de que Dios es el mejor de los proveedores, en todo el sentido de la palabra, en cuanto a sustento físico se refiere y en cuanto a crecimiento o incremento espiritual se refiere. Entonces son parte de las implicaciones. De que Allah es Ar-Razzaq y Él sostiene a todo y cada una de las cosas creadas. A todo y cada una de ellas ha dado de su sustento y ninguna de ellas se va a llevar más o menos de lo que ha sido prescrito por el Mahat. Si uno está en un momento de desesperación por conseguir algo de lo que tiene que ver con sustento, se puede llegar a concluir sustento, dinero. Y uno piensa tal vez que haciendo algo ilícito puede conseguirlo, esa misma cantidad que estaba prescrita o que agarró ilícitamente, también se le había dado la oportunidad o el camino a que lo hiciera lícitamente. Entonces esa es la prueba de la persona, a ver cuál de los dos niveles va a elegir. Se trata de forzar lícitamente a conseguirlo o se desespera y lo hace ilícitamente y por ello hay un castigo. El sustento de toda la creación está en las manos de quien lo crea. Él mantiene a las personas, sean obedientes o desobedientes, le da. Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Razzaq, da la provisión a las personas, sea obediente o desobediente. Esto trae a la mente el principio de que a veces uno entra al Islam pensando de que estos rituales, como el lavarse antes de hacer la oración, o el ayunar, o la oración en sí, son para el más altísimo. Todos estos actos tienen que ver con el beneficio de uno. Aún las reglas que el Señor de los cielos ha dado, el beneficio es para uno. Ese formato de conducta, de repetir constantemente nombres, de tener a todo y en todo y cada una de las cosas que uno hace a Allah presente, el beneficio es para uno. El que uno ayune o no ayune, no incrementa al Señor de los cielos en nada en gloria. No le da ni le quita. Y él recuerda, dice, y yo soy el que doy provisión a ustedes, ustedes no me van a dar a mí. Eres el Razzaq, el que provee es él. A veces uno viene con idealismos equivocados que piensa que estos rituales son para que Dios se haga o sienta algún tipo de presencia o placer. Alá es el que da sin límites y es también el más compasivo, es decir, tiene compasión para con quien o algo o alguien que no es digno de. Eso lo hace por su naturaleza. Es bien importante que entendamos eso. Se libra ese pensar de que el que uno ore lo está haciendo para enaltecer a Dios. El que uno se abstenga de ciertas cosas lo está haciendo para enaltecer a Dios. Todos estos reglamentos llevan a una armonía en creación y un beneficio para uno. El simple hecho de lavar sus manos antes de comer previene un número de enfermedades. El simple hecho de usar el baño como el profeta Muhammad Sassanam enseñó previene un número de multitudes de enfermedades físicas, enfermedades espirituales, porque uno tiende a lo que uno hace en cuestiones de higiene, termina afectando a uno y a las personas que están a su alrededor. Uno ve de que todo lo que se asocia con algo impuro lleva a impurezas. Todos los lugares, los lugares donde se amontonan basura, subsecuentemente vienen los ratones y vienen personas a esos medios que no están en o no tienen ninguna intención buena, se puede decir. Todo lo que está asociado con ese tipo de actitudes termina llevándolo a un cierto tipo de comportamiento. Esto se puede ver cuando uno va a veces a ciertos lugares y está extremadamente limpio. A uno mismo le da un poco de recelo tirar algo de basura por el hecho de que está limpio. Contrario al lugar que está todo enlodazado, bien, bien lleno de basura, uno normalmente tiene o se siente libre de tirar o agregar más al mismo lugar. So, la provisión viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Provee, él también es el que da
la fe al corazón. Allah subhanahu wa ta'ala es el que da la fe a el corazón. Eso es parte de al-Razzaq. Y continúa y constantemente está dando provisión a toda y cada una de las cosas creadas sin abstención de lo mismo. Y también da los medios para que lleve a que uno consiga ese sustento. Hay una ley en el Corán donde Allah dice de que si la persona es consciente de él, él va a dar una salida o provisión o ayuda o asistencia de lugares o medios donde el menos uno los esperaba. Y cualquiera de nosotros podemos testificar a esto de cómo a veces hemos estado en necesidad tanto espiritual como física de algo de sustento y del lugar donde menos esperábamos recibimos o una llamada para tal vez tener algo de negocio y que podamos llevar algo de cena a nuestra familia. O escuchamos de alguien algún tipo de provisión que refuerza y fortalece la fe de la persona y lo lleva a otro nivel. A veces cuando uno se siente lo más bajo, el Creador manda este tipo de asistencia a uno y es algo que todo y cada uno de nosotros podemos confirmar y verificar. So, lo que podemos sacar de beneficio de saber de que Allah subhanahu wa ta'ala es al-Razzaq es que nos encomiende. A veces cuando escuchamos de personas que han pedido a Allah, siempre me acuerdo de una persona que él acostumbraba a ir a las diferentes mezquitas. Y este hermano siempre daba bastante cantidad de dinero, bastante fuerte, 50, 30, 40, 40 mil dólares. Y siempre pedía que no se mencionara ni siquiera su nombre. Por una ocasión, como siempre hay alguien curioso, le preguntaron a qué se debía. Y él dice que él antes era una persona que no tenía medios. Y siempre que venía en estas ocasiones no tenía cómo dar. Entonces pidió, suplicó a Allah, al proveedor, que le diera la provisión. Pero él lo que hizo fue que puso una condición a su súplica. Dijo, si usted me da, yo voy a dar. Es recomendable que uno siempre haga las súplicas en general, porque puede hacer de que uno reciba y normalmente después de que uno tiene, uno dice, ay, no, ya como que no voy a dar. Y puede hacer que ese sea el caso. Entonces, la súplica siempre tiene que ser en general y uno tiene que poner una condición con quien le quedó. Allah subhanahu wa ta'ala acepta de uno y le da si uno le pide, porque él es penoso de que la persona que levante su mano y le pida a él regrese sin nada en ella. So, este hombre, el creador de los cielos y la tierra, le dio dinero hasta el punto, como digo, que lo que él hacía es que cada que había una levantada de fondos iba y donaba de una manera exuberante. Y de esto sabemos de que el profeta Muhammad Salam dijo que cuando uno da, el sustento no disminuye, aumenta. Y uno no se va con esto diciendo, bueno, voy a tratar de probar a ver si es cierto. Uno no trata de jugar estos juegos que han hecho la gente en ignorancia en el pasado con el Creador. Debe haber un temor de hacer esto, de ir a hacer algo tratando de ver si es que es cierto o no. Uno debe tener esa sinceridad y aún si tiene algún tipo de duda, le pide al Dios que le dé sustento de fe, le incremente su fe y le ayude a afirmarse en tener la esperanza de que su súplica va a ser aceptada. El hecho de que uno hace la súplica es una bendición de Dios que lo ha llevado a poder hacer. So, algunas ocasiones hemos visto cuando hemos dado con la izquierda y hemos recibido con la derecha más de lo que dimos. Más de lo que dimos. So, esto debe ser siempre la actitud. Lo que podemos llevar de beneficio también de los últimos sumarios de los que estamos hablando es el hecho de que la vida en sí, lo que es la vida y la muerte pertenecen al que da el sustento, el que da la vida en primer lugar y al que la quita, o a la que esa misma vida retorna. Porque no podemos decir que la quita, porque la existencia no para con el hecho de que nosotros vamos por esa etapa de la muerte. Hay un malentendido, a veces dicen, Dios le quitó la vida. Esa alma va a un lugar asignado por Dios hasta el día de que sea levantada y cuestionada de nuevo. Y dentro de este contexto de lo que es sustento va a haber un cuestionamiento de cómo nosotros usamos lo que él nos dio en préstamo. Eso va a haber un día de cuenta. Ese círculo
de vida y lo que conocemos como vida o como muerte pertenece a ti. Aún en la vida venidera. Él ha tomado esta responsabilidad de dar sustento a todo y cada uno de nosotros. Entendiendo esto, lleva un beneficio. O a Él, como fuente de sustento, debe tener siempre la fe en Él. A veces uno pone su sustento a la mano o a la dependencia de otra persona. Uno piensa tal vez que es el jefe, que si uno está bien con ese jefe, ¿verdad? Es decir, hace todo lo que el jefe le dice, le obedece al jefe en todo lo que le dice, le lleva a uno a que pueda seguir manteniendo su sustento. Es bien importante entender de que el sustento viene de quien le creó. Y ese jefe, o ese hermano, o esa hermana, o ese cliente, es uno de los medios por el cual uno va a adquirir ese sustento de otro. Y él lo ha prescrito de esa manera. Otro punto también que creo puede ser de beneficio para nosotros es el hecho de entender de que esa prescripción de cuánto dinero, cuánto sustento llega a la persona, ha sido algo prescrito por el Señor de los cielos con una sabiduría en ello. Como le digo, a veces uno envidia la posición de otra persona. Hoy por hoy es muy común que tiene los medios, tiene el dinero, y uno dice, ay, cuánto yo quisiera tener la posición o la casa o el carro que tiene el hermano o la hermana. ¿Cuánto yo daría? Pero puede ser de que si a veces uno tiene la oportunidad de hablar con esas mismas personas, tal vez no tienen la felicidad que tiene uno que no tiene esa casa o ese carro o ese medio de transporte. Y puede ser que lo que uno ve como una felicidad y una gran dicha puede ser la desgracia de los mismos. A veces la misma casa grande que hace que la persona se aleje de quien le creó. A veces el mismo medio cómodo que hace que la persona se acurruque y se siente más y ya no tenga la facultad de ir a hacer las mismas diligencias que hacía cuando tal vez no tenía eso, o tenía esa casa, o tenía ese esposo, o tenía esa esposa. Entonces es bien importante a veces tener eso en cuenta. A veces uno dice, tanto tiempo solo, cuánto quisiera tener una pareja. Y a veces cuando tiene la pareja, esa misma pareja, es la dedicación de uno poder seguir suplicando sinceramente o seguir haciendo buenas obras que tal vez cuando esté casado o casada, no va a poder llevar a cabo. Es bien importante mantener esto en cuenta. Manténgase siempre presente del hecho de que no debe de buscar lo que el mundo ofrece como medio de sustento. Si no, deben preguntarse qué vale seguir las cosas de este mundo. Cuando uno ve una realidad que estamos viendo hoy por hoy, donde la persona que tiene está falleciendo, la persona que no tiene también está falleciendo. Y los dos van al mismo lugar, en el mismo escenario, no importa qué tan extenuante o grandioso sea el entierro, el escenario o el recinto siempre es el mismo. Si la casa era 5 o 6 acres, el espacio es 24, tal vez ahorita no se puede contar ni siquiera con los 7 pies de entierro porque lo están haciendo más alto. Entonces, esa residencia es bien pequeña. Bien pequeña, es uno debe tener en cuenta. Una forma de mantener o adquirir sustento es manteniendo conciencia de Dios y haciendo buenas obras. Y estas buenas obras pueden ir desde lo más pequeño, que es llevar alimento a todo y cada uno, o dependen de nosotros. A veces llevar alimento a la esposa o al esposo es un acto de caridad. El remover alguna cosa del camino es un acto de caridad. El sonreír en la cara de su hermano o de su hermano es un acto de caridad. Pero todas estas cosas llevan a que uno tenga la bendición del sustento. Uno de los grandes medios es él siempre compartir lo que uno tiene y no se restringe únicamente a lo monetario. Puede ser de que uno tenga la habilidad de comunicar algo apropiadamente, verbalmente, y esto es un acto de caridad para la persona porque está dando algo de que se le dio a él. O está compartiendo. Una de las grandes bendiciones, uno de los grandes sustentos, uno de los grandes regalos es el paraíso en sí. Y a nosotros se nos ha encomendado, se nos ha demandado, ha sido ordenado de que pidamos por lo más alto del mismo. O sea, uno cuando viene este límite, uno no se limita a decir, oh Dios, concede el paraíso. Una de las bendiciones que ha sido dada a esta comunidad es que uno puede, ha sido demandado de que pida por lo más alto del mismo. Al Ferdaus, el nivel más alto del mismo. Uno no debe ser como mediocre en su súplica.
debe tener en cuenta que el mismo creador le ha comandado a uno que lo haga. Y eso debe ser su petición. Oh Señor, concédeme el nivel más alto del paraíso. Y no le va a ser dado porque uno se esfuerce o trabaje más. El hecho de que le ha pedido al que da, sin límites, puede hacer que esa misma súplica le lleve ese nivel por esa confianza en cómo la hace. Y pida, pida, pida por el sustento halal, lícito. Pidan del Señor que provee sustento lícito, que sea libre de toda impureza y de toda descomplacencia a él. Uno no puede ir a buscar sustento o adquirir algo ganando el descontento de quien nos creó. Hay diferentes medios, hay cosas que son dignas de hacer y permitidas de hacer para uno agarrar su medio de sustento, y hay otras que no son complacientes a él. Uno debe tratar de siempre pedir de que Dios purifique su, su riqueza y le dé de lo que es lícito, inshallah.